próximo. Yo voy hasta ahí. Bueno, nosotros vamos para allá. Parece. Hola. No, no, todavía no. Sí. Dale, dale, yo te aviso. Dale. Un beso. Thank you.
¿Te duele? Un poco. Siento que no estamos haciendo lo correcto. Recién llegamos. ¿Por qué no te divertís un rato? Además, ¿vos la encontraste? No, no estaba. ¿Quiere dejarle algún mensaje? ¿Perdón? Sí, cómo no. Por nada, adiós. Pueden pasar, chicos, ¿eh? Ya los van a atender. Pasen tranquilos. Gracias.
sola. ¿Lo llevo? Toma. Para saber quién soy y a qué he venido, el silencio me llama a creer. La primera palabra que sonó fue la palabra infierno. Tenemos otros destinos, destinos de otros mundos. Fue un abrupto despertar, pues que nunca me dormí. Sería la que siempre fui. Alguien dirá mi nombre. Ve y deja que yo vea al que se va. Ausencia tiene el olor de tu ropa, tú no lo sabes. Escribí versos que ponen a dormir al tiempo y al espacio en una misma cama. El adiós entre dos que se amaron nunca será una despedida. La luz proyecta sobre la puerta la sombra de una cuerda. Yo sería la que camina esa cuerda. Cuando volvemos de aquel vacío, a esa hora en que cada cosa reclama su espacio, cada línea tenía voz.
destino demostrar una cosa que nunca sucede, que la ausencia siempre es ausencia, hecha de miedo y terrores blancos, tú no lo sabes. Una flor se abre si otra se cierra con una furia blanca al despertar. Yo sé que me verás en el infierno, helado de los que sobreviven, para saber quién soy, debo ser mencionada. Debo ser mencionada.